I wake up, it's time. Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas. Y ya ha habido la actualización en Marvel Snap. Ya están las cartas de Pool 4 y Pool 5, o Serie 4 y Serie 5. Hay nuevas animaciones, hay nuevos marcos para las cartas de Infinite y algunos nuevos bugs. Pero bueno, están arreglando, ¿vale? Ya sé lo de los cofres, que a veces están vacíos. Ben Bro, te he visto que ha puesto un tuit de que está en ello, que perdón y que está intentando arreglarlo. Es transparente, eso lo respeto. Y con el tema de los tokens, me ha salido la carta de She-Hulk, que es una de las mejores cartas de Pool 4, el cual son cartas más raras, y la he pillado. ¿Qué hace esta preciosa carta? 6 de energía, 10 de poder, cuesta una menos por cada punto de energía no gastado el turno anterior. Es decir, si el turno 3 no te gastas los 3 puntos de energía, al siguiente turno She-Hulk cuesta 3 solo de energía y tiene 10 de poder, más que América Chávez y todo. Al contrario de la serie, esta carta es buenísima. Además, comba muy bien, ahora lo veremos, es un mazo Zoe muy muy bueno, comba muy bien con Sunspot, que cuando no utilizas energía se dopa en poder, ¿no? Obtiene más uno de poder por cada energía no gastada y esta encima reduce su coste, entonces vas haciendo combos muy guapos. Que además tiene Ant-Man, para que al final se dope al llenar una zona, Skrullgirl para llenar zonas con una ardilla, el Sunspot para doparse cuando no utilices energía, Agente 13 muy buena porque te da algunas cartas aleatorias que son la hostia, Core para meter una piedra, Yondo para destruir una carta del mazo, a veces le quitas la carta clave, Armor, para que no te destruyan las cartas de una zona, ¿vale? Esta va clave a veces según qué cartas, por ejemplo con Blue Marvel o Cazar. Cazar para dopar todos los coste 1, más 1 de poder. Blue Marvel, más 1 de poder a todas las cartas directamente. Ultron, buenísima carta, al revelarse mete drones de 1 de poder en las otras ubicaciones. A saco, las llena, ¿vale? Esta es para utilizar en turno 6 al final. Y esos drones se benefician de Cazar y de Blue Marvel. Es un mazozo en definitiva. Y She-Hulk, para poderla bajar pronto, un bicho de 10 de poder que se gana la zona prácticamente seguro. Ahí me dejo Shang-Chi, ¿vale? Carta técnica por si el oponente baja bichos muy gordos para poder destruirlos y un poco desbalancear a nuestro favor. Let's do this now. Turno 1. Londres siniestro. Pues no me importa que haya dos Sunspot, sinceramente. Westview. Y tampoco me importa que haga dos Yondus que le descarten dos cartas del mazo. Por cierto, fijaos el nuevo marco de carta de Infinite, ¿eh? Guapísimo. Mucho más guapo ahora, tío. Es que el Infinite de antes no molaba mucho y ahora lo han hecho mucho más atractivo. Vamos a poner un Yondu también aquí y un Cork en el centro. Vale, petamos Scarlet Witch y Apocalypse. Y vuelve más fuerte, ¿no? Ah, no, es porque tiene que ser con descarte, perdón. O sea, se lo he petado directamente, no lo tiene. Swarm sí que lo descarta y con Swarm sí que tendrá copias de coste cero. Doble Swarm, tiene un montón de Swarms por coste cero ahora. Vale, las roquitas. Voy a dejar una en el centro por el tema de cazar, de dopar. Y dopamos en dos los Sunspots. Quizás no debería haberla bajado, ¿eh? Para ir dopando más a los Sunspots. Swarm y Demon, que ha salido de The Hood. Westbrook cambia a Isla Muir. Vale, vamos con un cazar a la izquierda para hacer un doble cazar. Hace Drácula. Doble Drácula. ¿Tiene un Infinite en mano? Vamos a esto. Ahora haremos un doble Blue Marvel también. Let's go. Snap. Es que el Zoo, tío, el Zoo. Y no hace falta She-Hulk para ganar, como podéis contemplar. Al menos cuando hay un Londres siniestro. Porque, claro, Londres siniestro. Esto hace que sean más 4 las cartas de coste 1. Es una barbaridad. Así, copia con Blue Marvel. Se dopa todo. Una Rock. Otra Rock. Rock. Iba a decir. Vale, turno final. Dwayne The Rock Johnson. Iba a decir. Voy con un Armor en el centro. Espera, no tiene espacio. No tiene espacio y entonces depende un poco de lo que Drácula absorba para ganar. No vamos a hacer nada. Vamos a sumar más 6 de poder en los dos Sunspots directamente. ¿Vale? Nos interesa los dos lados estos porque los Dráculas se comerán algo de la mano. Let's go. Está, los Sunspots se dopa más. Drácula come a Infinite. Me gana a la izquierda y otro es como una roca. Dwayne The Rock Johnson. Y gano.
La animación de los cubos, ¿los habéis visto? ¿Cómo se ve? Qué curioso, qué chulo. Vamos allá. Wakanda Forever. Ok. Vamos con un Ant-Man primero. Iceman. Bueno, no me jode tanto. Si lo puedo bajar ahora en turno 2. Salón del Trono. Las cartas. Ahí está She-Hulk. Vamos con un Squirrel Girl de momento a la izquierda. Armor. Claro, si tuviera un mazo destruir sería una putada por estas dos, por la zona de Wakanda y el armor, pero me da igual a mí. Voy a hacer un armor a la derecha. Y vamos a hacer que las tres zonas sea imposible de destruir, ¿eh? Qué curioso. Qué curioso, tío. Mira, las tres zonas indestructibles. No lo había visto nunca aún esto, ¿eh? Vamos con un cazar a la izquierda. Pasa que la She-Hulk... Bueno, la She-Hulk ya me cuesta 5, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que hacerlo el turno anterior. Blue Marvel... A la derecha. Pasa que no estoy haciendo nada de lo de She-Hulk ahora mismo. Omega Red. ¿Qué hacía Omega Red? Si tiene una ventaja de 10 de poder aquí, más 4 de poder en las otras ubicaciones. Voy a hacer She-Hulk a la izquierda. Let's go. No vamos a dar la ventaja de Omega Red. Y Snap. Creo que la tengo esta, ¿eh? No creo que vaya por alcantarillas. No va a ir a por alcantarillas. Y una She-Hulk de 10 de poder. Va un poco por alcantarillas. ¡Wow! Iron Man. No, no llegas, tío. No con una She-Hulk en mi lado. ¡Bah! ¡She-Hulk! ¡She-Hulk! Turno 1. Además, ahora creo que han puesto lo de poder mirar los títulos, ¿ves? Puede levantar al Mjolnir. Antes no se veía, solo al principio. Pero ya sí que se ve, así que fantástico. Vamos con un... Kork a la izquierda. Vamos a poner la piedra, primero de todo. Ahí está, pum. Vale. Vamos a poner un Sunspot a la izquierda y un Agente 13 al centro. Acordaos que Agente 13 nos dará una carta aleatoria a tu mano. A ver qué nos da. Sunspot, la idea es que se vaya dopando. Lo bueno es el combo que hay entre Sunspot y She-Hulk, ¿vale? Nos da Leech. Atención, Leech, ¿eh? Atención, por ejemplo, ahora. Yo hago un Yondo en el centro. Sobran dos. Al siguiente turno... Podré bajar She-Hulk por 4, además de que se me dopa Sunspot. Él da Snap. Da igual. Sí, fijaos, lo del infinito al borde. Guapísimo ahora. Yondo, le petamos. Iceman. Storm, jode el lugar, ok. Vale, no importa, no importa. Atención ahora. Sunspot se nos dopa en 2. Pasa que aparte ha ganado lo del Salón del Trono al tener más poder. Y She-Hulk nos cuesta 4 y tiene 9 de poder por culpa de Scorpion, si no tendría 10. Y le voy a meter una She-Hulk en el centro, tíos. Let's go. Killmonger, bitch. Sí, pero ¿quién se queda en la inundación? El papi. El papi se queda en la inundación. Vale, aquí vamos a tener que hacer un Leech a la derecha. Al revés elimina los efectos de todas las cartas de la mano de tu oponente. Vamos a joder lo que tiene en la mano, tíos. Vamos a joderle con Leech lo que tiene en la mano. Y luego iremos con Ultron a por el Club Fuego Infernal. Salón del Trono se lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque no tengo cartas con mucho poder. Y él seguro que tiene una... Uy, la animación, qué guapa, ¿no? Doctor Octopus, cuidado que me baja cosas. Me baja las tres aquí, tío. Cazar. Ultron. ¡Buah! 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 ¡Me ha hecho el combo con cazar! Y Ant-Man. Squirrel Girl. Let's go. Bueno, a ver, si me queda... Cuidado, cuidado, que si me hace un América Chávez a la derecha me lo gana igual, ¿eh? ¡She-Hulk! 8 cubitos, papi. Turno 1. Vale, vamos a hacer un Yondo, creo. Torre Stark.
No, sí, John Doe. John Doe, sí, vamos a joderle una carta antes de que la robe. No sé cuál, pero vamos a joderle una. Swordmaster, me parece bien. Tiene mucho poder. Sala de peligro, no vamos a bajar nada ahí. Vamos con Sunspot y Agente 13 a la izquierda. Y a ver qué nos da Agente 13. Un Black Panther. Atención, es que Agente 13, poca broma. Agente 13, poca broma. Atención combo, paso de turno. Se nos dopara Sunspot más 3 de poder y Sihul me cuesta 3, 10 de poder. Hacemos Aman a la izquierda y un Sihulk. Es que no me la puedo jugar en sala de peligro, tíos, no puedo. Sihulk a la derecha por 3, 10 de poder, tíos. Qué auténtica maravilla. Mírala, ¡pam! No sé qué tiene ahí invisible, con Invisible Woman, pero sin duda esto le fastidia que lo flipas. Y por si acaso voy a hacer un Armor, por si acaso tiene alguna forma de matarla, ¿eh? Y un Cork. Porque no me fío, no me fío que tiene ahí, no sé lo que tiene ahí. No sé si tendrá un Kingpin o alguna mierda extraña, algún combo extraño. Vale, Torrestar dopa al resto. Se nos dopa más 2 Sunspot, por lo que me queda restante. Nos baja algo un Black Panther. Ahí está, 8 de poder. Vale, Magneto, no mueve nada. Y vamos a hacer un Blue Marvel en el centro. Voy a dar Snap. Bueno, a ver la sala de peligro que quiere hacer, ¿eh? A ver la sala de peligro. Tío, dejaos de retirar. Dejaos de retirar. Clap, sí, ¿por qué preguntas? ¿Ya me estás vacilando con tu título? La bóveda. No me ha salido ningún coste 1, qué extraño. Turno 2. Puente Bifrost. Uf, no me gusta lo que viene, ¿eh? Vamos con un armor en la bóveda porque va a cerrar el último turno. Quiero retenerla si puedo. Wolverine en el centro. Y Kamartash. Vamos con Sunspot a la izquierda. Kamartash me interesa por el tema de... Ah, no, es continuo, claro. Esto es al revelarse. Vale, Swordmaster. Peta dos cartas y ninguna de las dos era una buena carta para descartar, tío. Vamos con un cazar en el centro mismo. Moon Knight. Hijo de puta, me descarta dos... Descarta dos cartas de cada uno. Shang-Chi... Y el Lockjaw. Está loquísimo. O sea, ya ha petado cuatro cartas. Bueno, claro, la bóveda la perdemos. En parte. Va a cerrar el siguiente turno. Lo malo es que la bóveda... Me va a ganar la bóveda, tíos. Pero bueno, tenemos a Ultron. Vamos a poner un Blue Marvel aquí. Ah, no hace nada la bóveda. Morbius. Sí, Morbius está dopado, pero ¿qué más? La bóveda se cierra. Hago Ultron en el centro, le regalo Kamartash y GG, ¿no? Snap. Ultron. Metemos... Ha bajado tres cartas en el centro, ¿eh? Pero no creo que pueda ganarme... El centro, ¿no? América Chávez. Y dos Swarms de cero. No llegas, tío. ¡No llegas! Es increíble cómo gano. Todo el rato. Todo el rato ganando. Minas de Vibranium. A mí me van bien porque cuestan uno, por lo tanto las puedo par con Cazar y Blue Marvel. Así que vamos a hacer un Yondo aquí. Las piezas de Vibranium que nos dan va de puta madre. Apocalipse, a tomar por culo. ¿Se la devuelven dopada? Creo que no, ¿no? Si lo hago con Yondo. Buah, el pico. Buah, el pico me beneficia. No a She-Hulk, pero sí tema Blue... Bueno, a She-Hulk me la ha fastidiado, pero Blue Marvel me cuesta 3. Ant-Man. Metemos más Vibranium. ¡Qué guapo este Morbius! Morbius bebé. Me recuerda a Don Starf. Al juego de Don Starf, la estética. ¡Qué guapo, tío! Me flipa. Voy con Blue Marvel a la derecha mismo. Finalizar. Moon Knight. ¡Ah! Armor lo quería para proteger Blue Marvel, tíos. Y con Lockjaw lo quita y pone Lady Sif que quita Hellcow. Vaya locura. Va, Blue Marvel. Y Morbius ya tiene 6 de poder, ¿eh? Voy con un Vibranium. Ah, no puedo bajarlas aquí, claro. En el pico. Y un Shang-Chi
a la derecha. ¿Por qué? Porque empieza él y atención lo que va a pasar. Atención lo que va a pasar. Baja carta. Swordmaster. Descarta Swarm. Morbius se dopa 8. La quita. Pone otra. Y no llego por uno. Lo de Morbius. No lo llego a matar por uno, tío. No pasa nada. Atención combo. No bajo nada. Quito. She-Hulk me costará 5 menos al siguiente turno. Gambito. Tira un Swarm. Cuidadito, papi. Quita Gambito. Pone Swordmaster. Descarta Swarm. Ahora sí que podría haber matado Morbius. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora She-Hulk me cuesta 1. Ah, coño. She-Hulk me cuesta 1 y no puedo jugar al Club Infernal. ¡Oh! Al haberla reducido a 1 de coste, no puedo bajarla en la ubicación. Hostia puta, tío. Retirada. Le he liado yo mismo. Contra Grix. Turno 1. Nova Roma. She-Hulk, ahí está. Vamos con un Yondu. A tomar por culo, Dean. Me gusta. Un Iceman. Me jode armor. Salón del Trono. Las cartas más poderosas aquí duplican su poder. Estaría bien para She-Hulk, por ejemplo. Vamos con una Squirrel Girl y un... Cork a la izquierda mismo. Ángela. Squirrel Girl. Cork, le metemos la piedra. Kill. Al final del turno 4 se cierra, tíos. Voy a pasar turno. Tengo un plan. Lo malo es que no hay un Sunspot bajado. Kill. Baja Rocket Raccoon. No hay nada más. She-Hulk me cuesta 3 de coste ahora. She-Hulk en Kill. Ant-Man a la izquierda. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Finalizamos. La ha nerfeado Ángela. Ahí está Ángela nerfeada, así de cero. She-Hulk a la derecha, nos quedamos kill. Ant-Man a la izquierda. Un Wong. Vale, no tiene Odín, eso lo sabemos, por eso. Kill es mía ya. Vamos con Blue Marvel en el centro. White Tiger. Ok. Ya, tío. ¡Oh, fuck! Me ha quitado kill por los putos tigres. Pero esto no acaba aquí. Vamos con Ultron en el centro. Snap. ¡Ultron! Lléname la mesita, chico. Doctor Doom, cabronazo. No llego. ¡Wow! ¡Fuck you, tío! Bueno, Ultron se duplica el poder y... ¡Gano! ¡Gano igual! Contra uno de los mejores combos, que hay. Con el maldito Wong y White Tigers y Doctor Dooms. ¡Pam! Turno 1. Wow, tengo un combo muy bonito aquí, Sunspot a la izquierda. Finalizar turno. ¿Iceman Pixel Art? Así no. Vamos con Yondu en el centro. Scorpion, qué cabrón. Yondu, le petamos. Sunspot, fantástico. Atención ahora, turno 3. Bueno, tierras salvajes nos ponen los raptors, que lo cual me beneficia. Turno 3, paso de turno sin hacer nada. ¿Cómo? ¡Atlas! ¿Por qué? Aprovecha, tienes... Bueno, tampoco puedo bajar nada. O sea, lo estaba pensando. Pero el plan, aunque hubiera tenido algo que bajar, un armor o lo que sea, no hubiera bajado nada. Baja un armor. Mi Sunspot se dopa y se vuelve 4 de poder. Ahí está. She-Hulk por 3. A la izquierda. 9 de power, tíos. ¡Pum! Y te calla la boca Jessica Jones. Te la calla, tío. Le calla la boca a Jessica Jones. Vamos con un Blue Marvel. A la derechita. Let's go. She-Hulk es buenísima, tío. Blue Marvel ahí. ¡Pum! El buen doping. Una Storm a la derecha. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos un Ultron a la derecha también? Snap y let's go. ¡No te me retires! ¡No! ¡Bro! ¡Oh! 3D, 3D, 3D. ¡Yes!
La quiero en 3D. Es buenísima. Mira cómo mola, ¿eh? Espero que os haya gustado el vídeo del mazo. Como habéis visto, es brutal el mazo. 100% winrate menos la partida esa que he perdido porque yo he jugado mal al bajar She-Hulk a 1 habiendo una zona donde no puedo bajarla. Igualmente a lo mejor lo hubiera perdido, pero ya habéis visto que es increíble este mazo. Diría que She-Hulk es de las mejores cartas que hay actualmente en Marvel Snap. Creo que a lo mejor en el futuro se lleva un nerf. Y aparte creo que esta versión de mazo Zoo es de lo más top que haya a nivel de mazo de Marvel Snap. Ya que os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros, dadle like, dadle a la campanilla. Y nos vemos, compañeros, en otro vídeo o stream. Bye, bye. ¡Snap! Pronto todos servirán al rey Exánime. Oh, this is you crazy mother...